La categoría de este vehículo se llama AEV. Es un coche deportivo eléctrico autoequilibrado y completamente cerrado. En él caben dos personas. Básicamente es una moto muy sencilla y segura. El AEV se mantiene derecho empleando un sistema de giroscopios. Son dos giroscopios grandes que giran en dirección opuesta, generando un par de torsión, y eso crea la estabilidad. Se trata de tecnología espacial, es el sistema que tienen los satélites para poder posicionarse, y nosotros lo usamos para lograr el equilibrio. Puede haber dos personas dentro, un conductor y un pasajero, o un conductor y su equipaje. Por seguridad, el AEV tiene cinturones y airbags. También tiene una puerta reforzada con acero, pero su mayor virtud en cuanto a seguridad son los giroscopios. Si te chocas, por ejemplo, en un accidente, los giroscopios absorben la energía. En lugar de tener tan solo tres dispositivos de seguridad, cinturón, puerta y airbag, tenemos un cuarto que son los giroscopios. Creo que como más se usará será para ir a trabajar. Si lo comparamos con una moto, puedes llevarlo todos los días, bajo la nieve, bajo la lluvia. Si lo comparamos con las ventajas de un coche, aparcar es mucho más fácil, no te atascas cuando hay tráfico. Eso es una gran ventaja. También es más ligero y más barato de mantener. Sigues teniendo la misma seguridad que en un coche, pero con la diversión de una moto. No creo que desaparezcan los coches, pero sí creo que daremos con maneras más eficientes de desplazarnos. Me parece que ya lo estamos viendo con Uber y Lyft y con los vehículos de conducción autónoma. Estoy convencido de que es el futuro. Así que si añadimos la conducción autónoma a nuestra plataforma, el resultado será un vehículo increíblemente más fácil y barato de operar. La mayoría de la gente, de hecho, se desplaza sola, así que es natural que en el futuro demos licencias para el uso de esta tecnología. Así cambiaremos el mundo más rápido. Cuanto antes, mejor.